Mi nombre es Esteban Escamilla Prado. Trabajo como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo. Participo con una sociedad de productores de café llamada Catuay Amarillo en el municipio de Chocamán. Pues mi familia eran productores de café y actualmente soy productor de café. Veía que en el café había un mundo muy amplio que no solamente se limitaba a la producción, sino que habría relaciones con los aspectos de la parte cultural, social, de la naturaleza, como que era un mundo desconocido, ¿no? Hay una gran cantidad de insectos, de arañas, reptiles, mamíferos pequeños. Hay un traslape entre las regiones cafetaleras del mundo y buena parte de los llamados hotspots biológicos, ¿no? Donde están las grandes concentraciones de especies, de animales y plantas. Los cafetales pueden albergar hasta 190 especies de aves que encuentran en los cafetales su último refugio. Durante el periodo de 1958 a 1993, el Instituto Mexicano del Café tuvo una fuerte presencia en el sector cafetalero nacional. Se promovía un esquema con siembra especializada y favorecía al cultivo del café, pero reducía drásticamente la diversidad. Entonces vimos con tristeza cómo se derribaron cafetales que tenían árboles nativos, árboles grandes, árboles de muchos años. Y por otro lado, también con las crisis de precios del café, empezaron a proliferar algunos otros cultivos, ¿no?, que no son tan amigables con la naturaleza. Hace más de 30 años, todos estos terrenos eran cafetales con sombra diversa. Y bueno, en los últimos años, el cultivo de la caña de azúcar pues ocasionó que se tiraran los cafetales. Estamos enfrentando ya grandes problemas por el cambio climático, todos estos problemas de contaminación, de deterioro, de destrucción de selvas, de bosques, y los cafetales son las pocas reservas arboladas que nos quedan en esta zona. Afortunadamente, con las crisis, los productores vieron que la sombra diversa era un seguro económico, un seguro contra el ambiente, sequías, granizadas, heladas, y regresaron a los sistemas diversos de policultivos. Y vemos que esa lógica, sobre todo en el pequeño productor, está muy arraigada, ¿no? Un sistema productivo de pequeña escala, diversificado, tiene mucho más capacidad de amortiguamiento ante eventos climáticos o ante eventos económicos inesperados que un sistema especializado. Todos los trabajos nos confirman que la estrategia campesina está basada en la diversificación. Cuando hubo una baja del precio del café, que estuvo muy barato, entonces fue cuando muchos de los aquí lugareños, bueno, trataron de tirar las fincas, quitaron todo y se les sembraron maíz. Lo que estamos tratando es de conservar todo ese, al menos estos árboles, para que se haya un producto alterno y los cafetales no tengan que talarse para sembrar el maíz. Aquí cafetales de mi papá, la idea de él es de que ahorita, menos él que tiene varios nietos, pues tengan frutas en su terreno y no tengan los niños que irse a terrenos de otras personas. Estos cafetales están acompañados de diferentes plantas como la sidra, limones dulces, naranjas, macadamia, aguacates criollos, chinenes y diferentes variedades que, bueno, que esto enriquece a una finca de aquí de café, porque, bueno, podemos venir a traer algunos de los productos que nos sirven además como alimento. En la medida que fuimos interactuando más con las comunidades, con las organizaciones, nos dimos cuenta que el cafetal no solamente es un espacio de producción del café, sino que permite obtener diferentes productos. Estos productos que se conservan son parte de la cultura. Hay alrededor de 30 grupos indígenas que cultivan café en México, y eso, pues, aparte de la importancia ambiental, le da un gran significado cultural. Los cafetales bajo sombra no son más que los sistemas agroforestales indígenas con café adentro.
No podemos separar la conservación de la diversidad biológica de la protección y de la defensa de las culturas. Y bueno, en los últimos años, con productores de este municipio, se han establecido viveros para reconstruir los cafetales con plantas nativas y que deben ser valoradas. Aquí el doctor Esteban Escamilla, cuando fue presidente municipal, nos apoyó con este vivero con la finalidad de tener nuestras propias plantas para sembrarlas principalmente en los cafetales. Es con la idea de conservar muchos de estos árboles porque ya algunos de ellos, como el sempalegual, están en problemas de extinción. Sembramos el año pasado más de 2.200 árboles de sempalegual. No tan solo sembramos dentro de los cafetales aquí toda esa plantación, sino también se vende. Ya hemos obtenido recursos y por esa misma razón vamos a continuar. En el año 92 me toca conocer la experiencia de Usiri y yo creo que de eso fue contundente, ¿no? Ir a Oaxaca y ver cómo los pequeños productores estaban ya produciendo café orgánico me cambió totalmente el cassette, nos abrió el panorama para empezar a trabajar esas opciones, ¿no? En un principio entramos acá buscando mejores precios para el producto y para el productor. Ya en la actualidad nos hemos dado cuenta que el café orgánico es muy amigable con la naturaleza, por eso nos los pagan a un mejor precio, ¿no? Porque contribuimos a preservar la naturaleza, preservar la biodiversidad, la flora y la fauna. Tiene uno que tener el café con bastante sombra y con sombra diversa. Debemos tener árboles frutales, árboles maderables, para que podamos contribuir a la ecología, ¿no? No fue fácil, ¿no?, iniciar la producción de café orgánico. Se empezó a proponer por el año del 98, 99 y hasta el 2000 se inició el trabajo. Se ha exportado a Francia, a Suiza y a los Estados Unidos. Se ha demostrado que esta zona tiene un enorme potencial para la calidad del café porque aquí se producen de los mejores cafés del país y algunos de los mejores del mundo, ¿no? La comparación que hacemos con cafés de aquí de la zona y con cafés de otros países es para poder distinguir qué calidad tenemos nosotros y qué calidad tienen otros países, así poder igualar nuestra calidad o superarla. Se recomienda una buena sombra para su café porque el sol lo que hace es que el grano madure muy rápido. Si el grano madura muy rápido, no obtiene los nutrientes del suelo. Ahora se recomienda hasta 50 variedades de árboles y así obtener un café de calidad, un buen café. En el año 2009, un café de Chocamán ocupó el segundo lugar nacional del café. Entonces eso nos motivó mucho, ¿no? Porque se demostró que hay potencial para incursionar en los mercados de alta especialidad por calidad. El reto que tenemos es producir, pero también conservar, mantener ese equilibrio, aprovechar toda esta riqueza y traducirla en beneficios ambientales, en beneficios económicos, en beneficios sociales. En el caso del café se abren muchas posibilidades. Debemos prepararnos, conocer nuestros recursos que son amplios, saber manejarlos, darle valor, hacer alianzas con otros productores, el espíritu de colaboración, el trabajo en equipo. Y yo creo que esa es la vía para poder vivir con dignidad y sobre todo estar en un ambiente tan bonito como el nuestro, en el campo donde tenemos la fortuna todavía de respirar el aire puro, de comer alimentos sanos. Es una mentira, ¿no?, que al irnos a las ciudades, al abandonar el país para buscar los sueños, vamos a encontrar allá el bienestar. En nuestras comunidades tenemos la posibilidad de desarrollarnos y podemos conquistar el mundo, por supuesto, pero aprovechando nuestros recursos y preparándonos, o sea, motivarlos a que estudien, a que se preparen y regresen a sus comunidades. Tres años de estar caminando y de construir esta organización, Catoy Amarillo, que pues tiene la experiencia y los conocimientos
generados en este tiempo y que con mucho gusto se pueden compartir con quien desee, pues, caminar en este mundo del café.